Bueno, compañeros, voy a ser muy breve porque la verdad que ya los compañeros que me antecedieron en la palabra fueron más que claros, pero quería referirme a dos o tres aspectos. Yo en este momento estoy acá presentándome con los compañeros que van a hacer la cara del Frente de Izquierda y en este momento mis compañeros ferroviarios están marchando al Ministerio de Trabajo, los compañeros terciarizados, peleando por la equiparación salarial. Por eso es que cuando salgamos de acá, seguramente nos encontraremos allá acompañando ese reclamo. Y aparte, hoy a la mañana acabo de firmar, junto con mi compañero el Perro Santillán, los compañeros de la 60 y varias internas combativas, un reclamo a la Corte Suprema que quiere utilizar un caso testigo, que es la de un compañero del Correo Central que paró desconociendo la quietud de su sindicato y lo quieren despedir. Y hemos planteado en esa denuncia el tema de que la Corte Suprema quiere utilizar este caso para cuestionar el tema de la huelga. ¿Por qué planteo esto? Porque nuestros compañeros recién hacían referencia a los integrantes del Frente de Izquierda y acá se ve bien claro la diferencia entre un partido o un frente revolucionario y los partidos tradicionales. Nosotros vamos a estar peleando el voto, pero también vamos a estar en la calle todos los días acompañando a la clase. Porque cada conflicto que haya obrero, cada reclamo que haya obrero, ahí van a estar todos nuestros candidatos acompañando el reclamo. Porque en un gobierno que habla de que ellos no hacen ajustes y vemos todos los días cómo hay ajustes, vemos cómo la burocracia sindical que responde al oficialismo apalea a los trabajadores que reclaman, como fue el caso de Lea, de Gestán o el caso de la 60, con la complicidad de la represión desde el Estado, desde la gendarmería, creando y falsificando pruebas para que los compañeros sean procesados. Los que estamos acá estamos peleando junto a la clase. Por eso, compañeros, cuando yo les hablo a mis compañeros de mi gremio y charlamos que en cada conflicto que hay, siempre le planteamos lo mismo. Puede ser que en estas elecciones hayan candidatos que dicen que son los que mayor posibilidad tienen, pero esos candidatos que mayor posibilidad tienen de llegar son los que no van a aplicar el ajuste. Y la única herramienta que tenemos de defendernos es en la calle, movilizándonos con los trabajadores, y en el Parlamento acompañando con los diputados que hemos tenido y que vamos a tener del Frente de Izquierda. No hay dos alternativas, no hay dos formas, hay dos alternativas, la de los partidos patronales y la nuestra. Nosotros, por eso, yo la verdad quería recalcar una cosita más, que esto no estaba en el libreto, pero me lo voy a permitir hacer un porque todos saben acá que nosotros fuimos en dos listas distintas. Y la verdad que yo quiero rescatar, más allá que yo voté por la... No voté al compañero, voté a Altamira. Quiero rescatar una cosa. Mientras que los demás partidos se tiraban con muertos, se tiraban con drogas, se tiraban con todo lo que hemos visto, nosotros acá discutimos dos proyectos. Ganó uno y lo vamos a acompañar a muerte. Hoy nuestro candidato es Nicolás del Caño y Miriam Bregman en a nivel nacional. En provincia es el compañero Néstor y yo, y cada uno de los lugares donde han salido electos los compañeros son nuestros candidatos y son los candidatos que tiene la clase obrera para enfrentar el ajuste. Muchas gracias.